Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy me traje una cosa recopada que voy a estar armando. La tengo toda colgada acá. Pero bueno, antes de armar eso, me voy a poner a hacer unos tiros acá abajo. Las cotorras son dueñas de este lugar siempre, nunca se van ahí. Uf, no se entiende por qué hace este calor en invierno. Resaltado. Realmente no veo que salte nada. Nada, pero nada. Voy a tirar un par de pedazos de pan para ver si lo ataca algo mientras armo las cañas. Y un pedazo para mí. Una caña sola traje. Ahí está. Y este río. Ahora le voy a poner este anzuelo. Plomadita está. Y un rotor. Siempre lo armo con esto yo. Lo uso tipo de brazolada. El nudo este es el común. Tengo un video ahí en mi canal cómo hacer este nudo, que es el que uso para todo. El mismo nudo del rotor, el mismo nudo del anzuelo. La plumadita pequeña. Después acá uso otro nudo que es así. Ponemos doble ahí. Lo pasamos. Acá hacemos un nudo común. Ahí. Lo ajustamos. Está ajustado ahí. Y después pasamos todo esto, todo por adentro. Por acá adentro. Ahí. Y listo. Tiramos. Ya está. Vamos, cortamos esto que sobra. Lo que está recopado de este nudo es que tener multifilamento, que es re contra mí duro, se la reaguanta. Es medio raro que lo cortes, salvo que se raspe con alguna piedra. Después tenés esta tanza que es común, ¿ven? Pero es más débil. Entonces si se engancha todo, se va a cortar esto, nada más. Y vos vas a salvar la plomada. Armar una masa de pan. La tenemos que hacer una banda. Ahí está, creo. Tiene que quedar así, ¿ven? Ahora sí, vamos a hacer el primer tiro. Dejé la caña tirada, voy a ir mirando así de lejos. Vine a ver acá, a ver qué había en unos charcos que se hacen. Ya ahí se puede ver algo de vida. Esas que están en la superficie verde son macroalgas. Después hay una banda de pececitos pequeños. Que son todos madrecitas, pero no sé en realidad, puede ser alevines, bebés, o sea, bebés de otros peces también. Hay una banda de plantas acuáticas, lentejita de agua. Y si te acercas bien a estos charcos, vas a poder ver estas pequeñas cosas. Fíjense esos pequeños caracoles jardineritos. Hey, miren la cara de bueno que tiene este sábalo. Bueno, y aparte del sábalo. ¡Qué pedazo de sábalo gigante que había escondido acá! Lo ahuyenté cuando moví así. Porque quería agarrar este. Miren. Acá tengo más carnada. Por eso siempre dejo la caña tirada y después me voy a boludear por ahí. Se encuentran cosas copadas siempre. Como todos esos pececillos bebés y este bebé que es carnada. Bueno, ya para el pique voy a aprovechar para sacar unos filetes del pequeño sábalo. Y voy a tirar una linita de mano. Vamos a ver si anda algo chiquito acá en la orilla.
¿Saben? Cuando miré la línea estaba toda tensa. No era el viento. Bueno, me voy a mover de lugar. Ahí le mandé una trampa coreana, miren. Con pan en cada anzuelo. Ya estoy inventando cualquier cosa. Bueno, y aparte la trampa coreana esta tenía un solo anzuelo y la até dos más. Quiero ver que tiene ese dorado porque está así nadando todo lento. Me parece que está todo enfermo. Se ve que ahí tiene una herida. Está todo infectada, ¿eh? Lo habrá mordido algo. O se raspó contra alguna piedra cuando creció el río. Y después quedó todo desprotegido, entonces le agarró eso. Un hongo o una bacteria. O un parásito puede ser también que le agarró, porque se le dañó la mucosa que es la protección del pez, que es esta como una baba que tiene. Este va a morir. Lo voy a liberar y que se lo coma algún animal de acá. Lo terminé de matar, ¿no? Ahí las cotorras empezaron a rajar para todos lados porque vinieron unos caranchos, empezaron a dar vuelta ahí alrededor de los nidos. Muerta esta. Sí. Yo me estaba yendo de este lugar donde estaba pescando ahí, pero cuando pasé por acá caminando vi cazar algunas cosas acá, no sé qué eran, pero saltó agua para todos lados y mojarra y sábalo, así que estoy armando la caña, pero con un señuelo voy a tirar. Con la carnada no tuve suerte, tuve un par de piques, pero no, todo chiquito. Ah, bien. Un señuelo solo traje hoy. Ah, miren. No, dos. Y la rata. Este es el mismo nudo que hice antes. Con el multi, ¿eh? El que es el nudo simple. Y se pasa por ahí adentro. Ya hice un millón de tiros. Voy a probar con todo. Capaz que les guste la rata. Bueno, al final tenía tres señuelos, los probé todos. Y ahora le encarné un pedacito de sábalo que me quedaba a fondo. Me tiró un par de veces, me llevó y soltó. Así que no sé qué es. Es algo chico, me parece. Ahí me está llevando otra vez. Uy, me voló la carne. Veo que hay muchos troncos ahí en el agua. Vamos a tirar ahí, entre todo eso, con lo que estaba tirando allá. Porque me pegó un par de mordiscones. Para mí que eran taruchas. Pero como que no están mordiendo tan fuerte por la época del año, me parece. Bueno, amigos, antes de que caiga el sol, vamos a ir armando eso que les dije, nuestro refugio nocturno.
Bueno, ahora van a ver cómo es. Está re zarpado. Te previene el ataque de chancho, de rata, de todo eso. Bueno, ahora me falta poner este ganchito, no sé cómo se llama. Ahí va. Y ahora lo vamos a poner acá, en este. En este lado hay mi cabeza. Así que lo voy a poner más alto. Bueno, ahora sí. Va quedando, ¿no? Uh-huh. Igual todavía le faltan algunas cosas. Me parece que con eso se infla. En realidad me parece que así tarda bastante. O sea, se va inflando. Pero está cayendo el sol y quiero tener mi colchón listo. Bueno, si ustedes quieren hacer las cosas bien, mejor con un inflador. O si tienen paciencia ahí con el pie. Pero bueno, yo soplé ahí y no me cansé. ¿Dónde está el cierre? Acá. Agarra aguanta, ¿no? Bueno, en realidad me falta una parte más para la carpa. Que es más para la noche, no para ahora. Ahora está re bueno así. Solo tenés que cerrar acá y listo. Y ahí no te pican los bichos. ¿Ven que yo le dejé de aquel lado un poquito más alto? Para que no me quede la cabeza como para atrás, así. Bueno, lo voy a terminar de techar. Y después vamos a buscar la caña que dejé tirada allá abajo con masa. A ver qué pasó. Miren lo que traje acá, tanza. Vamos a cortar unos tirantes, así. Voy a estar acá en los extremos. Esto por si llueve, más que nada. Vaya, el rocío de la noche. Ahí vinieron los caranchos otra vez a atacar a las cotorras. Ven cómo se va tensando. Listo. Hey, ¿quieren ver cómo quedó? Bien terminada. Esperen que me voy a subir acá un poco para enfocarla. Uy, loco, ¿cómo volé? Bueno, mejor no subo al árbol. Es como que tengo una casa en el árbol, ¿no? ¿Por qué vienen? Hey, ¿saben qué olieron? Mi alimento de la noche. Ahí vino el otro. Los perros buenos. Ya sé que van a volver después, a la noche. Y hey, miren, re zarpado, me puedo meter abajo de mi carpa. Tengo como otra carpa abajo de otra carpa. Vamos a buscar la caña que dejé tirada allá, con masa. Vamos a hacer un par de tiros más. Antes de que caiga la noche. Bueno, me habían comido todo. Le volví a poner la rata. Vamos a probar. Ya sabemos que hay taruchas ahí adentro. Y no hay que hacer mucho quilombo cuando te acercas. ¡Uy, no! ¡Ahí me picó! ¡Uy! ¡Se me fue! La tarucha era. Pero es como que muerden y sueltan. Debe ser por el frío. Ahora bajó la temperatura una banda. Me pegué toda la vuelta así, porque veo que se mueven en la superficie como de este lado. Y si se va a ir por aquel lado, como el agua está media clara, se van a ir. Así le voy a tirar acá.
¡Uy, agarró! ¡No! Se me fue. No les digo, muerden así, roban la carnada y se van. Ahí atrapé una. Pero muy chiquita, vamos a largarla. Muy bebé. Vamos a tirar al agua. Vaya. ¿Vieron qué lento que se fue? Es porque está helada el agua. Uy, otra más. Ahí se autoevoluciona. ¡Ah! Loco, como la estaba sacando la rata. El sol ya desapareció. Bajé a buscar algunos ladrillos para poner la parrilla. Ahí está. Está real. Ya está parado el carancho diablo, ¿no? Hay una banda de ramas de eucalipto, toda reseca. Qué lindo, loco, qué lindo cómo se cayeron las cotorras. Oh, ¿por qué siempre perros? Para mí que esos son los perritos que pasaron antes. Le voy a sacar la rata a esto. Le voy a poner carnada y vamos a dejar la caña tirada. Y después sí, vamos a poner la carne. Oh, loco, ahora está haciendo un frío. Fíjense. Este es el primer tiro que voy a hacer con lombriz. Capaz que anda algún moncholo en la noche. Parecen como las lombrices californianas, pero no sé si son esas. Bueno, mejor antes de bajar a tirar. Acá se ve con la carne. Así ya se va haciendo. Qué hermoso fuego, loco. Re Illuminati, ¿vieron? Ilumina una banda. Anda de tipo de pimientas, pimentón. No sé, un montón de condimentos. A ver, exóticos. ¿Qué carajo es ese pájaro? Acá hay como sal gruesa y también otros tipos de condimentos raros. Ahí que se vaya haciendo bien despacito y que me dé tiempo a hacer unos tiros abajo. Casi me caigo por la barranca. Ahora voy a iluminar un poco. Uy, ¿escucharon cómo saltó? A ver que se acercó a la costa ahora. Oh, miren el color ahí, se fue el carajo. El carancho diablo, ¿no? Ya sé que va a salir algo rajando y me va a asustar. Hey, miren lo que hay ahí, no sé qué es, que es gigante. Hay pisadas de algo, de un animal. No, ey. ¿Por qué hay un loro acá muerto? Una cotorra. Capaz que el garancho se la dio, ¿no? Pobre bebé, ¿no? Acá hay una cueva de algo. ¿Será de nutria eso? ¿Saben? Cuando voy caminando por la costa salen rajando cosas. Deben ser las taruchas esas. Espero que los perritos no me roben mi carne. Ahí agarré algo. Ah, no. ¿Qué es? Pensé que era algo re grande, una bolsa de mierda.
Voy a preparar un poco de la harinada. Pues se me va a caer de frío, loco. Ahora sí voy a tirar con la masa. Escuchan todo ruido por todos lados, mal. Épico. Estoy escuchando unas cosas gigantes que saltan allá enfrente. Bueno, no voy a llegar a tirar hasta allá. Dan un amarillito chiquito. Un bigotón bebé. Ey, pobre, miren cómo quedó. Perdón, pero estás muy herido y vas a morir. Así que te voy a encarnar para sacar uno más grande para alimentarme. Dios me castigó seguro. Fue eso, ¿no? Recién había cantando algo ahí arriba en el árbol. Pero no sé qué carajo era. A ver si canta de nuevo y me pueden decir qué es. No hay leña por ningún lado. Solo estas ramitas chiquitas. Todo eucaliptus. Hace rato que me está picando con el amarillito. Me dobló varias veces la caña así fuerte, pero no se prendió. Capaz que son esas taruchitas chiquitas. ¿Por qué pasa ese pescado muerto, no? Se me enganchó. Bueno, ahí prendí la luz para que vean cómo quedó de doradito. Una de las mejores cosas que existen en la vida. Voy a comer acá arriba la parrilla, así se mantiene bien calentito. Qué rico que el cerdo con limón. Ojalá que ahora a la noche pique algo. Y ya tengo para comer mañana. Si no, no sé. Bueno. Ese pájaro. Ahora sí me va a gustar. Qué lindo, mi casita en el árbol. Oh, estoy dando una onda de vuelta, no me puedo dormir. Escucho todos ruidos fuera. Por suerte todavía no hace frío. Bueno, acá tengo la bolsa de dormir por las dudas. Ya sé que a la mitad de la noche me voy a levantar todo congelado y me lo voy a tener que poner. Y traje un par de medias extra también. Ya aprendí de varias veces que casi me muero en la isla. Y bueno, voy a cortar para levantarme temprano y ver si puedo conseguir el alimento para mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. A ver, yo sabía. Es como que mi avión cayó en la nieve, quedé atrapado con una banda de compañeros. Me tuve que alimentar de uno de ellos, ¿no? Bueno, hasta mañana otra vez. Oh, maldita sea, no puedo dormir. Me he dado una vuelta. Bueno, vamos a seguir pateando por este sendero ahora. Que de día era de duendes bueno, pero ahora cambió, parece. Y empezaron a aparecer todos de esos, de esas hadas que vuelan. Ahora voy a atrapar una. No los puedo agarrar. Ahí está. Ahí atrapé uno. Miren, me pensé que eran efímeras, pero no. Ahí busqué, se llaman crisopas.
escuchan, ¿eh? El tren de los perros fantasma. Y hay como unos pájaros también. Parecen indios. Realmente me acabo de dar cuenta que después tengo que volver. ¿Escucharon ahí el ave esa? Me parece que voy a volver. Uy, ¿qué es eso? Me escucharon los perros recién. Espero que no vengan para acá, porque son una banda. Ya veo que están en jauría. Allá hay dos cosas en el árbol, ¿eh? Escuché algo por acá cerca. Ahí hay algo ahí. Me están iluminando de a lo lejos, ¿ven? ¿Qué es esa luz, loco? Se acerca cada vez más. No, yo me voy a la mierda. Me arriba de frío. Me duele la garganta. Creo que me voy a enfermar. Bueno. Hay unos patitos ahí. Ah, qué lindo. Miren qué zarpado como está saliendo el sol allá. África. Tengo mucho frío, me chupo un huevo la comida. Aparte seguro guardaba mis leños para más tarde y no sacaba nada porque no hay pique. Muy poco. Qué lindo. Ahora que voy a hacer un tiro de acá arriba no voy a bajar, ni en pedo ahora. Voy a caer rodando por la barranca con este traje. Para que vean que no estoy exagerando del frío. Peor que ayer. En realidad ya sé que hace re mal todo el plástico, pero no tomo siempre yo. Aparte hace una onda de frío y me quiero tomar un mate. Se me enfrió toda la boca. Vieron re zarpado el vapor que me sale de la boca. No sé por qué esa leña tira tanto humo, loco. Algo tóxico debe tener. Lo suelto. Bueno, por lo menos me queda para dos mates, creo. Voy a poner un pedazo amarillo. Vamos a ver si podemos sacar de la lagunita esa una tarucha gigante. Ayer todas chiquitas en el planeta. Que nunca me salí de la bolsa de dormir. Está re cómoda. Ya subí como 10 veces la barranca. Miren lo que le puse, banana. Una banana que se me puso toda fea. Vamos a hacer una super bola. Si con esta bola apestosa no sale, es bueno, no están comiendo. Thank you.